En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos damos cuenta de cuál era el límite de la ley de Moisés y de la Pascua propia de la alianza que Dios selló a través de Moisés. El límite que toda esa grandeza tiene es que la memoria humana no logra tener la fuerza suficiente para sentir, para percibir el pasado como algo vivo. Se aleja irremediablemente. Las historias de lo que sucedió en Egipto cada vez quedan más y más atrás. Pensemos que en la época de Jeremías, a comienzos del siglo VI antes de Cristo, ya habían pasado ¿cuántos años? Si el Éxodo está hacia el año 1300, y Jeremías está hacia el año 600, pues ya estamos hablando de 700 años, contando historias de hace 700 años. Ya eso se acerca a las historias del mío Cid. Entonces, si yo digo, bueno, albricias, alegrémonos, enhorabuena, hemos expulsado a los moros. ¿No? ¿Qué pasa que nadie se alegra? Pues ya es algo que está tan retirado. Miramos las cosas de otro modo. Y en cualquier caso, eso que sucedió le sucedió a otros. Uno como que necesita algo que le suceda a uno. Pero aún en la historia personal, es lamentable lo que a veces sucede. Una persona puede tener un gran fervor al comienzo de su vida religiosa, o puede haber tenido un gran fervor a la altura de su primera comunión, pero luego pasa el tiempo y eso queda como una foto. Para eso son las fotos, para saber lo que ya no soy. Yo era bonito, era delgado, era más moreno, pero luego, con tanta foto, lo destiñen a uno. Entonces, la foto sirve para saber lo que yo no soy. Y el problema de la Pascua y el problema de la ley es ese, que es una palabra que se aleja, es una palabra distante. El libro del Deuteronomio dice, mira, los mandatos que te prescribo no están lejos, dice. No están lejos, y sin embargo sí están lejos. Sí están lejos porque el corazón va hacia otro lado, porque mis miedos están demasiado cerca, porque los placeres que ansío están demasiado cerca, porque las trampas del demonio son demasiado astutas y los atajos que él ofrece son demasiado atractivos. Era que no sabía nada de ofender a Dios David cuando cometió su adulterio. Claro que sabía, pero no es suficiente saber. Entonces, terminando este resumen de la charla pasada, se requiere una acción presente, profunda y permanente. Y esa acción que tiene esas tres P's, presente, profunda y permanente, esa es la acción del Espíritu de Dios. Viniendo a nosotros, llegando a nosotros esa acción del Espíritu, mueve nuestra voluntad. El nombre que le daban los escolásticos clásicos a esa obra del Espíritu era premoción física. Física ahí indica en la naturaleza misma. Premoción física. El Espíritu llega a nosotros y nos mueve, como si
completara o como si rehiciera o como si perfeccionara la obra de su propia naturaleza en nosotros. Entonces, el Espíritu, con el susurro que da la inteligencia, con el empujón suave pero eficacísimo que le da la voluntad, con la luz con la que esclarece nuestro pasado, el Espíritu nos pone, ciertamente nos pone, en la ruta de la obediencia. Es el Espíritu el que lo logra. Hasta ahí habíamos dicho. Y entonces uno se hace esta pregunta: ¿por qué, si eso era lo único que se necesitaba, entonces, por qué tanta tardanza por un lado? Y por otro lado, y con el debido respeto, ¿dónde entra Jesucristo ahí? Aquí conviene recordar las grandes etapas de la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Tenemos los patriarcas, luego el tiempo en Egipto, como unos 400 años, luego el largo peregrinar por el desierto, la entrada a la tierra prometida, que es lo que cuentan los libros de Josué y Jueces. El último de los jueces y primero de los profetas es un hombre llamado Samuel. Samuel es muy importante porque Samuel resume lo que va a ser el drama de todos los profetas. Se nota en dos cosas. El primero de los reyes que escoge Samuel es, por supuesto, Saúl. Pero Samuel no logra que Saúl sea obediente. La profecía de Samuel es vigorosa, es lúcida y tiene todas las señas de venir de donde viene, de Dios. Y sin embargo, Saúl se obstina, es desobediente. Prefiere su propio camino, prefiere su modo de hacer las cosas. No se pliega al querer de Dios. Ese será el drama de los profetas. En cierto sentido, el drama entero del Antiguo Testamento es ese. ¿Hubo acaso, dirá luego Jesús, hubo acaso algún profeta a quien vuestros padres no persiguieran? Esa es la permanente, la continua rebeldía del pueblo de Dios. Por eso le advierte Dios a Ezequiel: háblales, no te van a hacer caso. Eso es una cosa... es una cosa fantástica eso de Ezequiel, ¿no? Dios lo llama, Dios lo envía y Dios le dice: no, no va a funcionar. Ponte a pensar el drama de Ezequiel, ¿no? Lo llama, lo envía con una misión que es ardua y de la cual le dice: no va a funcionar. Porque resulta que la profecía profunda de Ezequiel no es ni siquiera su palabra, es su fracaso. El fracaso de Ezequiel es su gran profecía. Y no estoy jugando con las palabras. El fracaso de Ezequiel es su gran profecía. Era necesario que fracasara Ezequiel, así como era necesario que fracasara Jeremías, así como Samuel fracasó. En cierto sentido, todos los profetas fracasaron, porque no fueron obedecidos, porque la gente, como en el caso clarísimo de Jeremías, la gente prefirió los falsos profetas. Es dramático lo que sucede con Jeremías. La gente le acusa: este es enemigo, enemigo, porque está hablando del castigo que Dios nos trae, este es un enemigo. La gente no quiere enterarse. No quiere enterarse, la gente prefiere las tinieblas, la gente no quiere oír, la gente no quiere la verdad. Saúl escucha a Samuel y le entiende y sin embargo no le obedece. Esa resistencia en el pueblo elegido es indispensable, como es indispensable el fracaso de Jeremías y el fracaso de Ezequiel. Y como va a ser necesario el fracaso, entre comillas, de Cristo en la cruz.
Porque el fracaso de Jeremías tiene un efecto muy hermoso que podéis buscar en el libro de su nombre. Un efecto muy grande. Recuerda que en la historia de Jeremías hay un momento en el que lo meten a un pozo seco para que se muera de hambre y sed. Y cuando la gente ve que lo están enterrando en vida, porque se trata de eso, de que se muera en el lodo de hambre y sed. Cuando la gente ve que a este inocente lo están metiendo ahí, lo van a matar. Llega el momento en el que reaccionan y le dicen al rey, no, no, eso es un crimen, eso es un crimen, sácalo, sácalo de ahí. Es decir, la humillación, el maltrato a Jeremías, ese es su gran mensaje. El maltrato del inocente. ¿Por qué? Porque ante el horror del maltrato del inocente, el culpable no puede dejar de ver su culpa. Esa frase le resume la predicación actual. Esta. A ver si me vuelve a salir. El fracaso, el maltrato del inocente, el maltrato del inocente es una denuncia que finalmente despierta y deja ver al culpable su culpa. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? La Biblia nos presenta varios pasajes en el que el maltrato al inocente se convierte en un despertador. Acuérdate cuando van a vender a José, el hijo de Jacob. Y Rubén trata de salvarlo. No, no, no hagamos esto, no hagamos esto. ¡Matémoslo, matémoslo! No, 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 no lo matemos, no lo matemos. Espérate, y ese también lo metieron a un pozo. O sea que los pozos son peligrosos. Lo metieron a un pozo. Porque Rubén vio, esto es demasiado. No, no, no lo matemos. No manchemos con sangre inocente nuestras manos. El horror del maltrato al inocente es un lenguaje que penetra como una jabalina, como una saeta, penetra en el corazón del culpable. El culpable puede herir al inocente, pero en la carne herida del inocente hay una flecha que se dispara contra la conciencia del culpable. Hay personas particularmente endurecidas a las que parece que ese sistema no les funciona. Quizás se trata de casos patológicos, lo que llamamos un psicópata, por ejemplo. Puede haber casos de un oscurecimiento, diría uno, tan completo de la conciencia que ni siquiera eso, ni siquiera eso. Así, por ejemplo, cuando las acciones de los nazis, pues algunos de estos grandes jefes que fueron capturados y luego juzgados en Nuremberg no manifestaban ningún arrepentimiento. Tal vez en algún lugar de su conciencia se preguntaban, sí, tal vez hice mal, pero no manifestaban ningún arrepentimiento. Lo cierto es que el arrepentimiento mismo es una gracia. Y es una gracia que muchas veces está ligada a contemplar el maltrato del inocente. El maltrato del inocente es el gran despertador que permite descubrir la culpa al culpable. Recordemos lo que sucede también en el libro del profeta Daniel, cuando van a meter a Daniel por envidia, lo van a meter en el foso de los leones y el rey trata de salvarlo. Pero entonces le repiten los envidiosos, que son al mismo tiempo los aduladores y que son al mismo tiempo los que en el fondo rigen el país, le repiten al rey. Acuérdate que según la costumbre de ciros y persas, ¿cómo es? De no sé qué y persas, dice. No son ciros, por supuesto. De no sé qué y persas, acuérdate que según la costumbre las leyes una vez pronunciadas son inmutables. Y ya él había sacado una ley diciendo que solo se podía adorar la estatua que lo representaba a él. Pero aquí tienes a un dios falso, que sabe lo que vale Daniel,
y se arrepiente y no logra y no logra y finalmente le toca meterlo en el foso de los leones. Y entonces comenta el libro del profeta: esa noche, sin comer, sin beber y sin mujeres, como cosa excepcionalísima, el rey se quedó sin comer, sin mujer y sin mujeres, no podía dormir, y al otro día temprano fue allá a preguntarle a Daniel: ¿te ha salvado tu Dios? Entonces la gran profecía de los profetas es su dolor. La gran palabra de los profetas es su dolor. Y esa es la única manera de entender lo que le sucede a Ezequiel. Porque nadie puede negar lo que le pasó a Ezequiel. ¿Qué fue? Pues que Dios lo llamó, que Dios lo envió y que le dijo: no te van a escuchar. Eso parece un mal chiste, pero eso fue exactamente lo que sucedió con Ezequiel. Porque su verdadera profecía no estaba en sus palabras. En el fondo, las palabras de ellos no agregan nada nuevo. Las palabras de ellos son simplemente recordatorios de la ley. O sea, ellos tratan de ser memoria viva de la alianza. Ese es el papel de los profetas, memoria viva de la alianza. Lo que ellos tratan de hacer es que la alianza no se quede allá como un recuerdo, lo que tantas veces hemos dicho, sino que la alianza sea una realidad viva y que vivamos en amor y en fidelidad al Señor. No funciona. Y entonces el gran lenguaje de los profetas es el silencio de Jeremías, que no tiene nada más que hacer. Él dice: soy inocente, vais a echar sangre inocente sobre vosotros. Soy inocente, es lo único que él dice. Bueno, pero lo agarran entre varios y lo meten ahí y lo bajan al pozo. Pero al bajar al pozo, ese espectáculo de ver a un hombre bueno, inocente, que busca la gloria de Dios en esa condición, condenado a eso, es el despertador. No, espérate, saquémoslo de ahí. Es el despertador. Es decir, que el maltrato del inocente despierta al culpable. ¿Por qué? Porque le deja ver las consecuencias. Acuérdate las estrategias que dijimos del demonio. Esas hay que tenerlas muy claras porque esas le sirven a uno toda la vida. El día que uno se vaya a morir, por la mañana, todavía sirven. Entonces hay que tenerlas presentes. Primero, el demonio busca qué tipo de codicia tienes. ¿A qué estás aferrado? ¿Qué tratas de conseguir o de conservar a toda costa? Mi salud, mis amigos, mi dinero, mi placer, mi prestigio. Ese es el primer paso. Segundo, bueno, lo primero ya dijimos es que exacerba esa codicia. El segundo paso es plantearte un atajo. El tercer paso es sembrar en ti la gran mentira. Ahora escoge si vas a ser obediente o feliz. El cuarto paso es anestesiar la conciencia. Hay una señora de nombre Patricia, pero el apellido se me olvida. Una señora que trabajaba en un abortuario y ella misma se había hecho 3 abortos. Pero en algún momento, no sé si fue qué toque de la gracia, porque finalmente es la gracia, con una ecografía, con una conversación, con algo, ella abrió los ojos: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esta vida mía? ¿Qué es esto que estoy haciendo? Por eso fíjate cómo los partidarios de Satanás no quieren que se vean las consecuencias del aborto. Así, por ejemplo, en la mayor parte de los estados de Estados Unidos está prohibido por ley que se obligue a la mujer embarazada a ver una ecografía. Porque hay estados que, para frenar los abortos, no todos los estados en Estados Unidos son pro aborto. Hay estados, sobre todo los del sur, Luisiana, Texas, hay estados que, para limitar los abortos, utilizan un recurso pues muy sencillo. Es parte de la ley que la mujer embarazada vea una ecografía, es decir, que vea al que va a matar. Muchas mujeres se detienen al ver la ecografía, al ver eso que clarísimamente es un ser humano,
mal que le pese a la tonta esa que existió en este país que decía que el feto no era de especie humana. Ay, Dios mío, que Dios le dé conversión y tenga misericordia. Pues mal que le pese a ella y a la Clinton y a todas, porque casi todas son ya mujeres las que están peleando contra la vida, ¿no? Mal que les pese a todas ellas, lo que está ahí es humano. Entonces, el demonio, para tenernos anestesiados, no quiere que veamos las consecuencias. Claro, si te muestran, y es que ahora pues hay ecografías que son en tres dimensiones y hay ecografías que son en tiempo real. Entonces, hay ecografías donde se puede ver el palpitar. Está palpitando, o sea, está vivo. Para que no veas ese horror, entonces existe esa legislación en Estados Unidos. Nadie puede obligar a una mujer embarazada que vea la ecografía de su hijo. De manera que nunca, nunca, nunca sepa ni cómo era ese rostro, ni qué fue lo que mató. Para ella simplemente es un pequeño malestar, como una cosa que ya pasó, pero con unos analgésicos, un poquito de paracetamol, ya se me pasó. Y ese fue ese embarazo, un poquito de paracetamol y ya se me pasó. Y ya estuvo. Esa es la anestesia del demonio. Y lo mismo del aborto, pues con muchas otras cosas, sino que en cierto sentido es un crimen tan claro y que tipifica tantas cosas de lo que es el pecado y el rechazo a Dios, que por eso es tan necesario ponerlo de ejemplo al aborto, pero así sucede con los demás pecados. Entonces, el demonio anestesia. Es evidente que el maltrato del inocente, cuando se hace visible, pues es más poderoso que ese anestésico. Hay dolores que son tan fuertes, que un analgésico, digamos, de los normales no es suficiente. Por eso, si una persona está en un dolor salvaje, pues no le ponen simplemente cualquier analgésico. Hay casos en que tienen que poner morfina, por ejemplo. Eso es de lo más fuerte, entiendo yo, en términos de analgésicos. Bueno, entonces, si una persona está anestesiada y el demonio utiliza grandes dosis de analgésicos, grandes dosis de anestesia y grandes dosis de distractivos, los horrores de lo que yo tengo que padecer por mis pecados y los horrores de las consecuencias de mis pecados en otros, como el caso de la enfermera esa convertida que dejó el negocio del aborto, los errores y los horrores que caen sobre mí como consecuencia de mis pecados y los horrores que veo que estoy cometiendo en otras vidas son el despertador. Apenas cesa el efecto del analgésico, ya puede venir el despertar de la conciencia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Citemos rápidamente algunos ejemplos. El hijo pródigo ha cometido un crimen brutal, ha cometido un pecado gravísimo, pero él no lo siente. ¿No lo siente por qué? Porque está comiendo muy bien, porque se está dando buena vida, porque está con los que él cree sus amigos, porque él tiene todos los placeres que este mundo puede dar a quien goza de mucho dinero. Entonces, ese se siente bien, está anestesiado, pero Dios lo lleva por el camino del despertar de la anestesia. El dinero que malamente le sacó al papá, declarándolo muerto, porque fíjate lo que le dice, ¿no? Dame la parte de mi herencia, es decir, te mato, de hoy en adelante no existes para mí, estás ya muerto. O sea, no importa lo que suceda con tu cuerpo o cadáver que llaman, ya para mí, para todo efecto, tú estás muerto. Y como muerto estás, dame mi herencia. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Cuando el dinero se le acaba, al demonio le queda muy difícil mantener el anestésico. No hay nada mejor para quitar el anestésico del demonio que las algarrobas de los cerdos. Claro, ese olor penetrante, que yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta, el olor de pocilga, pero a un judío muchísimo menos, porque para ellos no solamente era un animal sucio, era un animal impuro. Y tener que estar al servicio de unos cerdos, es difícil concebir una humillación mayor para un judío. Al servicio de unos cerdos, a ver, cerdito número uno, ¿qué quieres? Eso es terrible, este hombre
eso le duele, eso le punza, eso lo desgarra, eso lo despierta. El llegar a las consecuencias de los propios pecados, eso lo despierta. Y así hay muchas conversiones, muchas. En otras ocasiones, la persona tiene dificultades para ver las consecuencias de su propio pecado, pero los ve fácilmente en otros, ve el sufrimiento de otros inocentes. Esa es la historia de Natán cuando le denuncia el adulterio a David. Natán le dice, había un hombre que era muy pobre y tenía solamente una corderita que la trataba como una hijita, y otro tenía muchísimas ovejas y mucho ganado. Pero cuando le llegó un visitante al que tenía todas esas ovejas, no queriendo matar a ninguna de las suyas, le quitó la corderita al otro. ¿Qué crees que haya que hacer? Como se trataba de un caso externo, como se trataba del sufrimiento de un inocente, la cabeza de David funciona bien. Ese hombre merece morir. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Ese es el despertar de la conciencia. Así despierta la conciencia, porque por ahí empieza todo, por el reconocimiento del pecado. Por eso, si se quiere tener experiencia de misericordia, no hay otro camino sino reconocer el pecado, no hay otro camino. Bueno, según eso, nos damos cuenta que la gran profecía de los profetas fue su sufrimiento inocente. Esa fue su gran profecía. Eso fue lo que ellos dejaron. Pero no hubo resultados visibles. El pueblo se siguió endureciendo, el pueblo se siguió rebelando. Por eso el Señor le dice a Ezequiel, son casa rebelde, son casa rebelde, no te van a hacer caso. Finalmente tienen que ir al cautiverio en Babilonia. ¿El cautiverio en Babilonia qué es? ¿No quieres servir a Dios? Bueno, entonces busca a quién vas a servir. Eso estaba en Josué 24, ¿no? Josué dice, vais a servir al Señor, yo y mi familia serviremos al Señor. Yo y mi familia, dice, serviremos al Señor. Vosotros vais a servir al Señor, y todo el pueblo dijo, sí, serviremos. Luego no sirvieron para nada, pero bueno, ahí dijeron, serviremos al Señor. Eso fue lo que dijeron. Entonces, como no quisieron servir al Señor, bueno, miren a quién están sirviendo. Fíjate que es lo mismo de la parábola del hijo pródigo. No quisiste servir como hijo, teniendo todo, empezando por el amor de tu padre. No quisiste servir como hijo, lo poco que tenías que servir como hijo. No quisiste servir como hijo en tu casa. ¿Qué tal te sienta? ¿Qué tal te viene servir unos marranos, unos cerdos apestosos? ¿Qué tal te sienta eso? Entonces, al ver esos cerdos apestosos, al sentir ese hedor que se le pega a la ropa, al verse en esa condición, él descubre a quién ha estado sirviendo. Esa es la conversión. La conversión es descubrir a quién he estado sirviendo. La mujer esta que les cuento, la Patricia esta, hay varias historias, gracias a Dios, de gente que se ha convertido de la industria de asesinatos, que es el aborto. Esta mujer dice, me di cuenta que yo era un piñón más en una máquina de muerte. A mí me pagan cualquier tontería. Los que hacen el buen dinero son los de arriba, como en todas las empresas. Solo que esta es una empresa que vive de sangre de feto. De eso es de lo que se alimenta. Entonces ella se da cuenta. Ella ha despertado, ¿a quién estoy sirviendo? La conversión empieza por esa pregunta, ¿a quién estoy sirviendo? ¿A quién le estoy entregando mi vida, mi única vida? El demonio trata de anestesiar para que uno no se dé cuenta a quién está sirviendo. El demonio busca eso, que uno no se dé cuenta, que uno esté perpetuamente distraído, anestesiado, dice la doctora de Siena, hasta que llegue al borde. En el borde el demonio le quita la venda y le dice, estás perdido, lo perdiste todo,
no mereces otra cosa sino el infierno. Esa es la estrategia de él, que es el quinto paso. Entonces, ¿cómo nos rescata Dios? Dios tiene que quitarnos esa anestesia. Y las dos maneras como Dios nos quita esa anestesia son permitiéndonos experimentar las duras consecuencias de nuestros propios pecados o permitiéndonos ver esas duras consecuencias en los inocentes. Es muy bonito escuchar testimonios de conversión, es precioso. Y es precioso ver en esos testimonios cómo la gente llega siempre por este camino, siempre. Gente que estuvo en el vicio, por ejemplo, de la droga o del alcohol. Yo me di cuenta, yo estaba destruyendo mi organismo, yo estaba destruyendo mi salud, estaba acabando con mi dinero, mi trabajo. Pero lo que más me conmovió, fue cuando devolvieron a mi hijita del colegio, porque no podía llevar ni lo mínimo, porque iba que se desmayaba de hambre, teniendo yo dinero para emborracharme. Ese día, cuando entendí que la habían devuelto del colegio por eso, por enferma y porque no hacía las cosas, ese día vi lo que estaba haciendo. ¿Qué está diciendo ese señor? ¿Qué está diciendo? Veo el dolor del inocente. Es decir, la anestesia se me acabó, porque en el llanto de esa niña que no puede estudiar, porque el papá pues se traga todo el dinero, se lo bebe todo, en el llanto de esa hija, pues este hombre despierta y dice, yo tengo que hacer algo. Felizmente, el hombre tomó un buen camino, una buena terapia en esto de Alcohólicos Anónimos o no sé dónde, y salió de eso. Es decir, al ver a mi hija desnutrida, humillada, ver cómo yo la estaba marchitando día por día, ver cómo yo la estaba torturando, eso me hizo recapacitar. ¿Ves? Entonces, uno se convierte porque se le acaba la anestesia. Y a uno se le acaba la anestesia cuando uno sufre las consecuencias del propio pecado, o en uno mismo o en un inocente. Cuando eso sucede, normalmente uno despierta. Bueno, ustedes ven que al hablar así nos estamos acercando a la cruz. Paso a paso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del profeta escatológico. Estamos hablando del último y mayor, del santo entre los santos. Estamos hablando de Jesús. Finalmente, ¿la cruz qué es? La cruz, como lo demuestra ese capítulo 16 de San Marcos, es el gran despertador incluso para los paganos. Yo creo que ese texto conviene recordarlo. Vámonos a donde está ese texto, Evangelio de San Marcos, capítulo número 16, donde se cuenta la crucifixión y donde se cuenta las consecuencias que eso tuvo. Claro que no es el 16, me disculpo, es el 15. Es el 15. Entonces, ¿cómo estamos en el 15? Pues ese es el relato, sí, de la pasión de nuestro Señor. Mira, la gente le gritaba, versículo 30, ¡sálvate a ti mismo bajando de la cruz! Ahí lo están torturando, ya no solo físicamente, sino psicológicamente. Y hay una tortura espiritual también en esto, porque Cristo está en esa cruz por obediencia de amor al Padre. Entonces, fíjate, esa es la parte de la tortura, Marcos 15:30. ¡Sálvate a ti mismo bajando de la cruz! Los sumos sacerdotes se burlaban diciendo, a otro salvó y no puede salvarse a sí mismo. Versículo 34. A la hora nona gritó Jesús, Eloí, Eloí, lema sabactaní, ¿por qué me has abandonado? Versículo 37. Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. El velo del santuario se rasgó en dos. Versículo 39. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahí lo tienes. Es decir, la cruz del Señor tiene ese efecto de despertador.
tiene ese efecto de flecha que entra, de misil que penetra la pared gruesa de nuestra indiferencia y de nuestras justificaciones. El pecador, para seguir pecando, siempre se encierra en un búnker, siempre se encierra en una fortaleza de paredes muy gruesas. Las paredes muy gruesas son: yo me lo merezco, si no lo hago yo, lo hace otro. Al fin y al cabo, es mi derecho. Y todas las justificaciones que uno dice, esa es la pared gruesísima que uno pone. Pero la cruz es un misil disparado por el amor de Dios, un misil potentísimo que penetra ese búnker y llega hasta el centro. Y aquí empezamos a ver la relación entre el sacrificio de Cristo y el don del Espíritu Santo. Porque el don del Espíritu Santo es una invitación a la fidelidad, es una invitación a la obediencia a la ley. Pero el que está viviendo tranquilo, con una tranquilidad propia de la anestesia que le administró Satanás, la persona que está viviendo tranquila en el pecado, pues esa persona no siente ningún remordimiento. Como la historia de la muchacha esa que os conté. Pues sí, lo hice. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Para eso vivo, en este país donde eso se puede. Esa persona, no espera nada que le haga obedecer la ley de Dios. No quiere nada que le haga obedecer la ley de Dios. Lo único que quiere es lo que le ayude o sirva para disfrutar más su tren de vida, hasta que el cuerpo aguante. Eso es lo único que a ella le interesa. No quiere más que eso. Entonces, el don del Espíritu Santo debemos mirarlo como ese bálsamo precioso, como esa agua de vida. Pero ¿por dónde va a entrar el agua de vida si mi corazón está amurallado? Tienen que caer las murallas de Jericó. Por lo menos tiene que abrirse una grieta para que entre por ahí un poco de la luz de Dios, que despierte a mi conciencia. Tiene que abrirse una grieta para que empiece a entrar por ahí el torrente del Espíritu Santo. Y esa grieta en mi búnker, esa grieta en la muralla de mis justificaciones, esa grieta es la que abre la cruz de Cristo. Ejemplo, nuestra muy querida Teresa de Jesús. Tenía ella entre sus 38, 39 años de edad, cuando un día, por allá en alguna de las sacristías del monasterio, se encuentra con una imagen de Jesucristo atado a la columna. El arte religioso clásico de España representa con inmenso realismo la pasión. Y estos artistas, pues, si tienen que mostrarte cómo le arrancaron hasta llegar al hueso, pues ahí se le ve el huesito a Cristo y se ve la sangre y se ve todo. Bueno, eso puede parecerle excesivo a algunas personas. En el caso de Teresa fue una gran bendición. Ella se encuentra con esa imagen a la que no puede esquivar. Hay algo en esa imagen que le atrae profundamente. En ese momento, Cristo preparaba el misil de su amor para Teresa. Y ese misil fue disparado. Ella empieza a mirar esa carne desgarrada, esas llagas, esa sangre. Y movida por una compasión que al principio quizás era solamente humana, como ver sufrir a cualquier ser humano, movida por una compasión que luego se convierte en genuino dolor y que luego se convierte en arrepentimiento, cuenta ella. Y me dolía considerar qué pocas lágrimas había derramado yo por el que tanto me amó. ¿Ves? El misil le llegó. Y ella llevaba muchos años en el monasterio. ¿Qué demuestra eso? Bueno, que tenéis esperanza, hermanas.
La conversión puede llegar la conversión. Claro, ella ya estaba acostumbrada, no sé si ella rezaban bien en latín o no, no sé si eran del non dicitur, esa parte no la sé. Pero ella, ¿cuánto tiempo llevaría pues en ese monasterio? Llevaba sus años, según cuentas mías, un poco más o un poco menos de 20 tenía que llevar. Bueno, 20 años, y en 20 años pues no había descubierto, pero la gracia tiene su hora. El misil de la pasión de Cristo, el misil de la pasión de Cristo rompió. Entonces, por eso se necesita la pasión, porque la pasión es la que quita el anestésico. La pasión quita el analgésico. Y cuando se quita el anestésico, y cuando yo despierto, entonces veo lo terrible de mis pecados. ¿Qué decía este obispo al que muchos tienen por santo? Está en camino su proceso de beatificación, el obispo norteamericano Fulton J. Sheen. ¿Qué decía este hombre? Decía, me preguntaba yo por qué él estaba en la cruz. Porque las respuestas no son muchas. ¿Es por incapaz? ¿Es por culpable? ¿Es por tonto? ¿Es por loco? ¿O es por santo? Difícil pensar otra explicación. Y tú empiezas a descartarlas, que eso es muy rápido. Y solamente llegas a una, es por santo. Porque Él es el santo del amor, porque Él es el santo de la misericordia, porque está ahí porque me ama. Gálatas 2, me amó y se entregó por mí. Yo me imagino cuántas veces Pablo dijo esas palabras en su oración antes de que quedaran gloriosamente escritas para provecho nuestro. Gálatas capítulo 2, me amó y se entregó por mí. Ese es el misil. Entonces ya vamos viendo la relación que tiene la Pascua de Cristo, es decir, por lo pronto el sacrificio de Cristo con el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como lo definía un laico que murió prematuramente, un predicador laico católico de mi país, buen predicador el hombre, y definía al Espíritu Santo como el Dios ganoso de darse. Entonces, Dios ganoso de darse, con ganas de darse, Dios con ganas de entregarse, Dios con ganas de comunicarse, pues el Dios ganoso de darse, el Dios que quiere comunicarse, busca el mejor momento, la mejor hora para llevarte y para llevarme a conversión. Pero, ¿por dónde va a entrar ese espíritu si estoy amurallado? Resulta que el pecador cree que está seguro, y resulta que lo que ha hecho es construir su propia cárcel, que pronto será su propia tumba eterna. La seguridad que ha creído construir el pecador, la seguridad para seguir pecando, en el fondo es su cárcel y no se ha dado cuenta, en el fondo es su sepulcro y no lo sabe. Eso es lo que ha estado construyendo. Y según la enseñanza de la doctora de Siena, eso es como el que construye y construye, y al final solo queda un pequeño espacio. Y la muerte es cuando el demonio le dice, mira, esto era lo último que te quedaba para respirar, perdiste todo, y pone el último ladrillo, ahí quedaste para toda la eternidad. Esa es la condenación. Entonces, ya vemos la relación que hay entre la Pascua de Cristo. La Pascua de Cristo es la que abre el espacio, y el don del Espíritu es el torrente que entra por esa grieta. Y así es como llega a nosotros. Por eso, la santísima contemplación de la cruz de Cristo, que fue la devoción de la otra Catalina dominica, la Catalina de Ricci, la santísima contemplación, la permanente y santísima contemplación de la cruz de Cristo, como expresión del sufrimiento del inocente por los pecados del mundo, es vehículo eficacísimo para crecer en la vida espiritual. Algo parecido nos dice Santa Teresa, como lo encuentras el 15 de octubre en la lectura de su oficio. Dice así: no conozco camino mejor y más seguro que la contemplación de la humanidad de Cristo. Pues es su experiencia, ¿no? Entonces, el descubrir ese dolor, el descubrir ese padecimiento, el descubrirnos culpables, ese es el comienzo. Así es como se empieza. Y cuando ya descubrimos nuestra culpa,
Ya ahí empieza todo. Porque ya descubriste la lepra, entonces ya puedes pedir curación. Como ya sabes que eres de los enfermos, ¡ay, gloria a Dios! Ya se aplica a ti lo que dijo Jesús. No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. ¿Eso qué significa? Que es muy peligroso creerse uno de los sanos. Yo no tengo ningún problema, yo todo bien, todo normal. Normalito, normalito, todo, todo en orden, todo normal. Ese está en gravísima condición. Lo que es necesario es que uno no sea tan normal. Eso es lo necesario. En su lenguaje característico, que a veces se le entiende y a veces no, el Papa Francisco llama eso hacer lío. ¿Hacer lío qué es? Hacer lío es no nos conformemos con la normalidad que han tenido las cosas. Lo nuestro es la altura, es la santidad, es el fuego. Lo nuestro es la plena unión. Lo nuestro es la grandeza de estar escondido con Él, en Dios. Eso es lo nuestro. Entonces, el don del Espíritu ya produce un torrente de cosas bellas, porque ya el don del Espíritu te permite reconocer tu pecado y el don del Espíritu te permite extrañarte. ¿Qué vida es la que estamos llevando? Pues ahí vamos, tirando, ahí vamos. No, la vida no puede ser solo eso. El don del Espíritu te lleva esta frase a lo profundo de tu alma. Vivir tiene que ser más que sobrevivir. Esa frase tiene que quedar escrita a letras de fuego cuando el Espíritu llega a ti. Vivir tiene que ser más que sobrevivir. Esto no puede ser solamente, ahí vamos, bueno, poco a poco, tirando, ¿hasta que qué? Bueno, hasta el día en que ya uno termine y entonces, bueno, ya vendrán otros que ahí sigue. Bueno, está bien, o sea, bendito Dios, ahí hay una fidelidad, pero no puede ser solamente eso, oye. La vida tiene que ser más. Entonces el Espíritu Santo te abre al más de Dios, como diría San Ignacio de Loyola, el más de Dios. Tan hermosa que es la Iglesia Católica, ¿no? Porque San Francisco buscando la minoridad y San Ignacio buscando el más de Dios y ambos santos. ¡Qué cosa tan bella! Entonces Ignacio buscaba el más. O sea, Dios merece más y para Dios es más. Y ese más, bueno, eso también lo han dicho otros santos. Ese más es el santo deseo, ese más es el celo continuo, ese más es la insatisfacción de San Vicente. San Vicente de Paúl, que prácticamente cada año, si no era cada mes, estaba abriendo nuevas alas a las obras de misericordia. Él tenía estas que hoy llamamos religiosas vicentinas, que las llamaban damas algo en esa época, perdón mi ignorancia, y eran las que le ayudaban con todas esas obras de misericordia. Pero había que ser muy santo para pertenecer a esas religiosas, por lo menos en esa época. Estamos hablando de comienzos del siglo XVII. Tenía que ser muy santa una mujer para estar en eso, porque este tipo era insaciable. Este estaba con el más de San Ignacio, que no sé si lo tomó de él. Entonces San Vicente veía, pues nadie está atendiendo a los ancianos. Pues tenemos que hacer algo por los ancianos. Abramos una casa para ancianos. 6 meses después, ¿qué hacemos con los huérfanos? Nadie está haciendo nada por los huérfanos. Hay que abrir algo para los huérfanos. A ver, tú y tú, a encargarse de una casa para huérfanos. Era muy complicado, es decir, sostenerle el paso a San Vicente era bien complicado porque el hombre estaba con el más. Dios merece más y Dios quiere más. Cuando uno se encuentra con un santo de esos, uno dice realmente, pues uno, o por lo menos yo, muy estancado me veo en la mediocridad, pero muy estancado. Se nos está yendo la vida, ¿y dónde está el amor? ¿Y dónde está la entrega? ¿Y dónde está el morir con Cristo para reinar con Él? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Dónde? Eso lo da el Espíritu te da como ese despertador para que tú digas,
pues estamos viviendo bien, pero es que yo no vine para vivir bien. Yo vine porque me atrajo una palabra sublime de Cristo: sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea que San Ignacio sabía a quién le estaba haciendo compañía, ¿no? ¿A qué tal la referencia que pone Cristo? Sed perfectos, como vuestro Padre. ¡Ay, Dios mío! Como vuestro Padre. Que nos hubiera dicho como Él, ya quedábamos rebasados. Pero como vuestro Padre, al cual nadie ha visto ni puede ver, aunque sea revelado en Cristo, desde luego. Entonces, eso es lo que da el Espíritu. El Espíritu da el arrepentimiento, da una lectura de contexto. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿En qué estamos nosotros? ¿Esto aquí cómo es? ¿Esto cómo es? Así surgió la reforma del Cister. El gran difusor de esa reforma, pues, fue San Bernardo. Pero la reforma del Cister nació así. Cuando algunos monjes dijeron, pero ¿qué estamos haciendo? Pero, ¿de verdad qué fue que vinimos? ¿Esto aquí cómo es? Ese puede ser el don del Espíritu. Claro que entre el don del Espíritu y los caprichos, también es una cosa a veces complicada de discernir, porque también hay gente que tiene su propio capricho. Eso también existe. Lo importante por el momento es que tengamos clara esa relación entre el don del Espíritu y la cruz de Cristo. Solamente el corazón roto será renovado. Esa es otra manera de decir, en resumen, esta charla. Solamente el corazón roto puede renovarse. Y el que rompe el corazón es la contrición. Quien rompe el corazón es el misil de la cruz de Cristo. Solamente el corazón roto será renovado. Con el corazón entero no se puede entrar al cielo donde reina un corazón traspasado. Esa frase también te sirve. Eso puede servir. Esas frases pueden servir. No se puede entrar con el corazón entero al cielo donde reina un corazón traspasado. No se puede entrar. De esto se enamoró nuestro muy querido Juan Eudes, que precisamente por eso llamó a su congregación la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Ese es el nombre oficial de los que llamamos eudistas, porque él veía que el corazón de Cristo ha sido traspasado y no se puede romper el corazón de Cristo sin destrozar el corazón de la Madre. Están unidos, están soldados por el designio de Dios, por un solo amor, por una misma gracia y por una eternidad gloriosa. Razona San Juan Eudes. Entonces, si en el cielo reina un corazón traspasado, un corazón entero, no tiene nada que hacer en el cielo. Entonces se necesita que se rompa el corazón, se necesita participar de esa pasión. Patrono de nuestra provincia dominicana de Colombia es el santo valenciano Luis Bertrán. San Luis Bertrán. Oración de San Luis Bertrán. Quema aquí, corta aquí, limpia aquí, dice, refiriéndose al tiempo presente, para que no tengas ni que cortar ni que quemar allá, refiriéndose al cielo. Otra frase bella, impresionante de San Luis Bertrán es: si somos cuerpo de Cristo, no cabe ver la cabeza crucificada y el cuerpo regalado. No puede ser. Mi vida tiene que estar unida, de algún modo tiene que estar unida a la vida de Cristo. Pablo encontró paz cuando dijo: mire, a mí ya no me moleste nadie, llevo en mí las señales de la cruz de Cristo. O sea que en la cruz de Cristo, el pasaporte, al entrar en el cielo, el pasaporte es estar uno sellado por la cruz de Cristo. Y lo que uno tiene que preguntarse es, ¿cuál es el sello que esa cruz va a tener en mi vida? Porque ese sello no es igual. O sea, nadie puede con toda la cruz del Señor. Nadie puede. Nadie. Entonces, cada uno de nosotros participa de la cruz del Señor de un modo o de otro. De un modo o de otro participa.
Entonces lo importante es que esa participación de la cruz de Cristo en mi vida, que es lo que Cristo llama mi cruz, la de Nelson, cada uno ponga ahí su nombre, esa participación en la cruz de Cristo en mi vida, que esa es mi cruz, esa participación es mi pasaporte y mi visa, y es mi salvoconducto y es mi saludo, es mi contraseña para entrar en la gloria. Entonces yo tengo que llegar semejante a Cristo. Uy, eso está difícil. Está difícil, pero lo que uno hace es disponerse, y en la pequeñez de lo que uno es, y en la aceptación de lo que uno más o menos alcanza a vivir, y en una infinita confianza que es muy, muy grata a Dios, porque la infinita confianza es la crucifixión de tu ego. Esa frase también te sirve. Fíjate que yo no cobro adicional por las frases estas. Esa frase también te sirve. La cruz del Señor. La cruz del Señor, ese es el camino, por supuesto. Ese es el camino. Pero ¿y yo qué hago? Porque yo, pues, mártir no soy. Ayer me decían unos amigos que vinieron a visitarme de Valladolid, me daban cifras. Se habla de cerca de 7.000 religiosos en la época de la Guerra Civil. 7.000 religiosos, no sé si fueron más, pero esa fue la cifra que me pareció entender. Esos son mártires, muchos de ellos de una manera horrorosa, muchos de ellos en condiciones de maltrato y de tortura realmente impronunciables. Es una gracia, el martirio es una gracia. Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Cuál es el martirio mío? O sea, ¿podré llegar yo al cielo a base de jugo de clementina? No, no se ve tan fácil. Es decir, ese camino al cielo así con tanto zumo y con tanta... No, así no se ve tan fácil. Pero sí hay algo que todos podemos hacer. Resulta que como descubrió Santa Teresa el Niño Jesús, aquí hay que hablar de todos los santos, como descubrió Santa Teresa el Niño Jesús... Y como ya había dicho Santa Margarita María Alacoque, la de las apariciones del Sagrado Corazón, a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo le resultan infinitamente gratas nuestras actitudes, nuestros actos de confianza. Durante mucho tiempo me pregunté cómo era posible eso. Es decir, tienes un mártir como San Lorenzo que sabemos lo asaron vivo. Y tienes luego una monjita bonita, cachetoncita ella, llamada Teresa del Niño Jesús, que murió a sus 24 años y a esa pues no la martirizaron. Entonces, ¿cómo es el cuento? ¿Cómo es que el uno? Claro, si uno piensa en San Sebastián, que fue asaeteado, lo pude decir. Si uno piensa en San Lorenzo, que fue asado vivo, uno dice, ellos llegan crucificados, está clarísimo. De las mártires de la persecución romana, se recuerda a una pobre mujer llamada Blandina, que entre tantas torturas que sufrieron tantísimas mujeres, por encima de todas esas torturas, fue torturada esta Blandina. Una cosa sádica, horrorosa. Entonces uno ve que Blandina, pues llega crucificada, uno ve que Cipriano llega crucificado. Ahí está claro, ¿no? Pero ¿y la otra? ¿Ah? ¿Que llegó al cielo hasta de buen color? Hay que ponerle cuidado a ese asunto del buen color, ¿no? Entonces, ¿ahí qué se hace? La respuesta de Teresa del Niño Jesús es de una gran sapiencia. Es que el acto de tu confianza es la crucifixión de tu yo. Entonces, a medida que tú depositas toda tu confianza, como dice la segunda carta de Pedro, a medida que arrojas en Él todas tus preocupaciones, a medida que pones toda tu confianza en Él, sí estás participando de la cruz. No se te ve en llagas, no se te ve en heridas, pero tienes crucificado tu ego. Eso explica por qué San Lorenzo y Santa Teresita están ambos en el cielo. Son dos crucificados. Lorenzo, pues de ese modo espantoso, Teresita de un modo más oculto, pero es que esa confianza es crucifixión también.
¿Te acuerdas la frase que dijimos en nuestra charla anterior? Dijimos, o fue la anterior, o fue en la anterior a esa, o fue en otro retiro o en otro país. Creo que fue en la charla pasada que dijimos, mañana también Dios será Dios. Eso es crucificarse. Porque como uno siempre quiere seguridad, prosperidad y fecundidad, como uno siempre está buscando eso, crucificarse es decir, también mañana Dios será Dios. Eso significa que pongo mi confianza en Él, y eso significa que estoy crucificando mis planes, estoy crucificando mis seguridades, estoy crucificando mis alianzas humanas, porque mañana Dios será Dios. ¿Mañana tendremos priora? Puede que sí. Hay alta probabilidad de que sí. ¿Tendremos maestro de la orden? Parece que sí. ¿Tendremos papa? Es posible. Pero a ninguna de esas preguntas podemos responder con un 100%. A la única pregunta a la que le podemos responder con un 100% es, también mañana Dios será Dios. ¿Qué es lo grandioso de esa frase? Que es la crucifixión de tu mente, de tu corazón, de tus certezas. Esa es la frase del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Esa es la frase del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Eso es crucificarse. O sea que no se entra al cielo sino crucificado, pero no pensemos que la única crucifixión es la del martirio violento, la de la humillación espantosa, la de la persecución llena de sevicia. Existe también esa crucifixión que es la crucifixión de mis planes, de mis deseos, de mis aspiraciones. Como me decía una monja, Padre, siempre, siempre quise ser sacristana. Nunca la nombraron de sacristana. Pobrecita, se murió, nunca fue sacristana. Fue muy duro para ella, porque no logró. Su meta en la vida era ser sacristana y nunca la nombraron ni sacristana del monasterio y murió. Pero entonces ella inmoló, ¿cierto?, su deseo de ser sacristana. Finalmente la sepultaron en el piso de la sacristía. Ahí quedó la monjita esa para toda la posteridad. Entonces, esa es la manera de entrar al cielo. Al cielo se llega crucificado, pero la primera crucifixión es la crucifixión de la confianza. No es que tengamos que ganarnos, por eso es doctora de la Iglesia, Teresa del Niño Jesús. Es que tiene unas perlas, hay que estudiarla, hay que leerla, hay que orarle, hay que pedir su intercesión. Es muy grande, Teresa del Niño Jesús es grande. Hay que utilizar bien el tiempo y leer a esta gente grande y santa. Pues dice eso, es que en la confianza estamos entregando completamente nuestro yo. Entonces hay que decirlo. Teresita del Niño Jesús llegó al cielo crucificada, llegó crucificada. Crucificó completamente sus planes. Digna hermana de la otra Teresa. Dadme muerte o dadme vida. Es decir, yo tengo crucificado mi futuro. Yo tengo crucificados mis planes. Cualquier cosa puede pasar. Estoy en manos de mi Señor. He aquí la esclava del Señor. Es el secreto de todos los santos. Bueno, dejamos por ahí. Algo quizás hemos aprendido, que hay una relación íntima, profunda e indestructible entre el don del Espíritu Santo y la cruz de Cristo. Porque la cruz, sufrimiento del inocente entre los inocentes, sufrimiento del Cordero Inmaculado, bendito sea su nombre, la cruz, misil del amor de Dios, abre y por ahí entra el torrente del Espíritu, que es el que hace posible la salvación. Aquellos que mantienen así su corazón llagado, como le decía Santa Rosa de Lima al Señor, esta herida no la cures. Qué lindos que son los santos, qué cosas las que se les ocurren, ¿no?
Esta herida no la cures. Cuando ella sentía esa ansia, ese anhelo por la gloria divina y le dolía la distancia que todavía la separaba del esposo, sintiendo esa herida que era como visible, como sensible en su corazón, le decía al Señor: y esta herida no la cures, porque esta es la herida que me une a ti, este es el puente que tenemos, no puedes curar esta herida. Entonces la cruz es la que abre la herida, de manera que así como está abierto el costado de mi Señor, esté abierto también mi costado. Que si está abierto su costado y está abierto el mío, puede haber transfusión de sangre, de vida y de espíritu, y ahí vendrá vida nueva para mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.